Atención Colombia, FEDEGAN se defiende. Reconocen nuevos detalles del cargamento de cocaína oculto en el ganado. Se siguen conociendo detalles del operativo sobre el buque Orión 5, el cual fue incautado por las autoridades españolas durante este fin de semana en las Islas Canarias, en donde además de llevar a más de 1.700 vacas vivas con destino al Líbano, encontraron 4.5 toneladas de cocaína. Según se conoció este lunes 30 de enero, el año pasado el buque ya había tenido problemas, por lo que lo tuvieron que devolver al puerto, en Cartagena. De hecho, el día 2 de diciembre el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, informó que tenían un reporte de que una embarcación con las mismas características había tenido un incidente técnico, por lo cual se investiga si se trata de la misma embarcación. Acabamos de ser informados sobre un incidente técnico que se presentó en un buque que zarpó de Cartagena ayer, 1 de diciembre, con destino al Líbano, transportando 1.700 animales en pie que fueron evaluados y certificados sanitariamente por el ICA, detalló el Instituto en Twitter. Sobre el ganado que transportaba la embarcación, la revista Semana reveló que la empresa colombiana Frontera Bacana sería la propietaria de las 1.750 vacas que iban a bordo del Orión 5 y que sus haciendas están ubicadas en el departamento de Bolívar. De acuerdo con lo revelado por el mencionado medio, los investigadores se encuentran analizando una hipótesis que indica que la droga había sido cargada en un buque en alta mar, cuando, al parecer, este hizo una parada no reportada después de zarpar del puerto de Cartagena. En cuanto a las personas que fueron capturadas en medio del operativo de incautación de la droga, el Ministerio de Interior de España aseguró que los 28 tripulantes de Orión 5 son de 9 nacionalidades diferentes: 10 de Tanzania, 5 de Siria, 4 de Kenia, 2 de Ecuador y 2 de Panamá, así como 2 colombianos, un dominicano, un nepalí y un ciudadano nicaragüense. En esta operación ha colaborado la DEA americana, el Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, así como las autoridades togolesas, informaron las autoridades españolas. Incluso se conoció que el buque ya estaba en la mira de las autoridades internacionales desde hace un par de años, tanto así que la Policía de España y el Servicio de Vigilancia Aduanera se encontraban adelantando un seguimiento a la embarcación que, al parecer, antes era conocida como Espíritu. En el año 2020, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban realizando un seguimiento a la embarcación sospechosa de ser utilizada para el transporte de importación de importantes cantidades de droga, así era comprado un puerto, o bien transferido a las mismas en alta, detalló el Ministerio Interior. Pero ante todo esto, ¿qué dice FEDEGAN frente a la controversia que ha generado el operativo contra Orión 5? La posible relación que el transporte de ganado tenga en el caso José Félix Lafarí, presidente de FEDEGAN, fue enfático en que desde el gremio se han extremado las revisiones para evitar que las empresas que exportan carne o ganado estén vinculadas al narcotráfico. La parte que hace falta contar es que el barco iba a zarpar en diciembre. Tuvo un problema mecánico, volvió al puerto, se bajaron los animales y otra vez volvieron a embarcar. Esto es un tema muy grave y lamentable. Desde la perspectiva del gremio hemos venido abriendo esos mercados y así tener un aval para tratar de avanzar con distintos países. Lo cierto es que el país está inundado de cocaína, dijo Lafaurí en la emisora Caracol Radio. Además, en diálogo con la revista Semana, Lafaurí no solo rechazó lo ocurrido, sino que también recalcó que desde FEDEGAN se han enfocado en abrir mercados para la exportación de ganado, y que en este caso demuestra que hay quienes se estarían aprovechando de esa labor para delinquir. Dice: muy lamentable los esfuerzos que hace FEDEGAN abriendo mercados para que terceros nacionales o extranjeros aprovechen la oportunidad para estar en el negocio del narcotráfico. Es un llamado de atención a las empresas que están vinculadas a las exportaciones, tanto de carne como de ganado de pie, para que tengan extremo cuidado con las redes de narcotráfico que han venido permeando todos los sectores exportadores, manifestó Lafaurí. ¿Qué más se sabe sobre el operativo de la incautación? El Orión 5, que transportaba ganado desde América Latina a países de Medio Oriente, era vigilado desde hace más de 2 años y ya había sido controlado y registrado, pero no se habían encontrado drogas en el interior.
pesar de la presencia de indicios de suspicacia. Un dispositivo aeronaval finalmente permitió el martes 24 de enero encontrar la cocaína oculta en un silo que supuestamente servía para alimentar al ganado. Por medio de un comunicado de prensa que voy a leer a continuación, Fegan responde y se defiende. Titulado así: ni Fegan ni los ganaderos colombianos tenemos relación con el barco en donde se incautaron estupefacientes. José Félix Laborde Rivera, presidente ejecutivo de Fegan, pidió a las autoridades colombianas y españolas la mayor rigurosidad en sus investigaciones para identificar a los responsables del caso del barco que transportaba vacunos y le encontraron 4.5 toneladas de cocaína. El dirigente gremial alertó a todos los sectores exportadores para estar atentos en sus procesos de ventas internacionales debido a que el país está inundado de cocaína y los carteles del narcotráfico buscan sacar el alcaloide de muchas formas. Bogotá, Distrito Capital, 30 de enero de 2023. Lo que puedo decir con toda claridad es que el sector ganadero no tiene nada que ver con esta lamentable situación. Los ganaderos venden, por lo general, estos animales en la puerta de su finca y las empresas les pagan el ganado antes de sacarlo de sus predios. Así respondió José Félix Laborde Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEGA, a los señalamientos que han venido circulando en la opinión pública y redes sociales, en donde con sesgos políticos responsabilizan al gremio y a los ganaderos colombianos con respecto a un barco que transportaba 1.750 bovinos y se le encontró un cargamento de cocaína, según las autoridades españolas, en trabajo conjunto con la DEA. El dirigente gremial afirmó que le parece un tema muy grave y lamentable, y lo digo con todo el énfasis, por una razón elemental: desde el gremio hemos venido abriendo sus mercados con el apoyo de ProColombia y el IGA. Esto nos ha permitido mejorar un poco los ingresos para avanzar como un país con vocación exportadora, pero no se puede voltear a mirar para otro lado. El país está inundado de cocaína. En negrilla, resaltado: los ganaderos no tenemos nada que ver. Agregó que en estos casos es necesario ser muy cuidadoso para no señalar a quienes están exportando. Hay una razón elemental: ellos realizan ventas internacionales, FOB, Free on Board, puerto de carga convenido. Es decir, cuando los animales están en el barco, la mercancía ya no es de ellos, sino de quien lleva los bovinos al destino final. Entiendo que en este caso era Beirut. Así que uno no puede ni exonerar ni responsabilizar a nadie de los que están en el proceso de exportador desde Colombia a Medio Oriente. Lo que sí puede señalar con claridad es que el sector ganadero, o sea, el productor como tal, nada tiene que ver en este caso. Hacemos un llamado a las autoridades españolas y colombianas para que investiguen de manera rigurosa. El presidente ejecutivo de Fegan recordó que diversos sectores de la economía colombiana han sido víctimas del narcotráfico en sus procesos de exportación. El país está inundado de coca y las organizaciones delincuenciales están intentando sacar este producto legal por todas partes. Algunos sectores que conozco de cerca están alarmados por esta razón. Por ejemplo, los bananeros, manifestó. Las situaciones tienen un altísimo impacto en el buen nombre de los sectores que representamos, en la imagen del país, y pueden afectar la balanza comercial. Queremos llamar la atención de las autoridades en los puertos porque hay mucha cocaína y está intentando salir de muchas maneras, llevándose por delante, en este caso, a cerca de 700.000 familias ganaderas y al sector rural que trabaja todos los días. Es honrado en sus negocios y construye tejido social en los territorios, concluyó José Félix Laborde Rivera.